La portada de manifestación 8888 para mañana. Saludito Lorena, ya estoy de nuevo. Tania, es por donación, meramente por donación. Es una clase que yo quise dar abierto para todos y es por donación, es intercambio de energía, es manifestación, es abundancia. Entonces se te multiplicará 70 veces 7, ¿ok? Así es, gracias, gracias Liz, he recibido. Se te multiplique 70 veces 7. Gracias Mónica Luna. Lo puedes hacer a mi cel, a mi número de teléfono o lo puedes hacer a mi PayPal. En mi página web, ahí viene hasta el final de mi página web, viene unas manitas que están así en corazoncito y dice donaciones, lo puedes hacer ahí, ¿ok? Yo yo trabajo también por este tipo de donaciones. O este viernes voy a dar donación de mi tiempo, doy reiki a los viejitos en un asilo, entonces a veces voy a los hospitales, a veces voy, si me lo piden, tengo otro asilo de otras viejitas también que doy una vez por mes. Bueno, voy a varios lados. Perfecto, Sandrita. Una consulta, ¿aceptas cel? Sí, yo acepto cel por las consultas, sí. Eso puede ser ahí a través de mi página web. Ahí tengo el link de citas. Empezamos entonces, ¿ok? Necesito que me empiecen, saquen sus chanclas por allá, déjenme los pies descalzos, sentaditos y sentaditas. Vamos a desbloquear chakra raíz. Necesitamos empezar a manifestar. Yo te voy a decir cómo manifestar, cómo empezar a hacerlo para que mañana lo hagas correctamente, ¿ok? Necesito que te enfoques, o si ya tienes escritas tres cosas importantes que necesitas manifestar. Por ejemplo, no sé, tu economía, tu casa, tu carro, tu trabajo, algo, enfócate en algo, ¿ok? Ese es el tema general, tu trabajo, ¿ok? Ahorita te voy a decir cómo manifestar, cómo afirmar o cómo pedir manifestar para tu trabajo, para que se te dé un trabajo. A veces dices que no se me dio, no me lo dieron o no fue para mí. No, es que a lo mejor no es que no sea para ti, no era el momento, no lo hiciste adecuadamente, no manifestaste adecuadamente, pero puedes volver a hacerlo y algo pasa, milagros pasan cuando manifiestas adecuadamente, ¿ok? Pero cuando está bloqueado, chakra raíz, no podemos manifestar, por más que lo hagas 10, 15, 10, 20, 30 días. Yo te voy a recomendar que esto lo hagas todo el mes, todos los días, todo lo que te voy a enseñar, para que este portal de manifestación de mes 8 se te dé, ¿ok? Y no solo lo des este mes, síguelo haciendo como un hábito, ¿ok? Entonces, ahorita, quítanse sus zapatos, pónganse descalzos, descalzas. Si pueden estar sentaditos, también pueden trabajar con el mudra, de chakra, para alinear chakra raíz, que solo tocas el dedo índice con el dedito gordo. No me crucen los pies, no me crucen las manos. Tiene que estar para que fluya la energía. Vamos a desbloquear el chakra raíz con el mudra, ¿ok? Y el mantra LAM, L-A-M, LAM. ¿Ok? Solamente vamos a repetirlo 15 veces. ¿Ok? Con esta vibración energética, permitiendo que la energía fluya y surja desde nuestro chakra raíz y que surja y suba. Vamos a desactivar y desbloquear nuestro chakra raíz, pero para hacer que la energía kundalini suba hasta nuestro chakra corona. Se va a sentir, va a vibrar. ¿Ok? Va a vibrar la energía en chakra raíz. Vas a sentir un cosquilleo, vas a sentir una energía rara, puede que te empieces a mover un poquito, es normal. Si lo haces diariamente, imagínate, ¿ok? Al desbloquear chakra raíz, igual lo puedes hacer cada mañana, ¿ok? Lo vamos a hacer, repite conmigo. Lam. 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 Cinco más. Lam. Lam. Lam.
Es muy bonito. Eso te va a ayudar a desbloquear tu chakra raíz, ¿ok? ¿Cómo se sintieron? Bien, entonces empezamos. Empezamos, ¿cómo donamos? Ahí en mi número de teléfono, en mi cel, lo puedes donar, o en mi PayPal, que en mi página web, hasta el final, abajito, vienen donaciones, ¿ok? Gracias, Blanquita, gracias. Esta manera, de esta clasecita, es por donación, lo que quieras y puedas. Mañana se cumple tu hijo Dani, felicidades para Dani. ¿Ok? ¿A dónde se manda la donación, Anita? A mi cel o a mi PayPal, ¿ok? Si no, al final, ahorita me quedo 5 minutos para hacérselo saber, ¿ok? Empezamos. Quiero que mantengas. Vamos a hacer el trabajo de también escritura. Ten un papelito y ten tu plumita, ¿ok? Te voy a enseñar. Ahorita te voy a dar la pauta de cómo hacer las cosas, ¿ok? Cómo hacer las cosas, cómo trabajar con tus afirmaciones, cómo trabajar con tu abundancia, cómo hacer las peticiones al universo, cómo hacer las peticiones de manera correcta, ¿ok? Aquí hay un decreto diario. De hecho, yo acabo de subir aquí a TikTok afirmaciones. Afirmaciones diarias que quiero que me hagas en la mañana, en la tarde y en la noche. Esa, repítela, la vas a tener contigo. Compártesela a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa, a tus padres, a tus familias, a quien quieras que le empiece a traer la abundancia. Eso va a trabajar con el subconsciente. Nosotros lo que tenemos, yo te voy a ayudar a trabajar, es a desbloquear el subconsciente, ¿ok? Hacerlo consciente para entonces empezar a manifestar. Porque a veces con el subconsciente saboteamos. Y más si tenemos votos de pobreza de otras vidas. ¿Ok? Si tú empiezas y 5 días y no ves resultados, anúlame votos al menos 2 días y sigue haciéndolo. Sigue haciendo eso. No pares las afirmaciones ni lo que te voy a enseñar hoy. Solo anúlame votos 2 días. ¿Ok? Ahí tengo la anulación de votos también en mi ¿cómo se llama? Playlist de sanación espiritual. ¿Ok? Ahí lo tengo también. Ya lo puse por ahí. Y también las afirmaciones. Estas afirmaciones que acabo de subir, las vas a tener contigo. Ponlas en los favoritos porque me las vas a estar escuchando mañana, tarde y noche. Ahorita vamos a hacer, la afirmación es al final, ¿ok? Ahorita vas a saber cuáles son, pero te voy a decir, un decreto diario que quiero que me anotes y que quiero que pegues en tu vidrio, en tu espejo del baño, o quiero que pegues en tu cocina, si es que te la pasas más en la cocina, o en el vidrio de tu carro, donde quieras, ¿ok? Escríbelo, por favor. Ahora estoy muy agradecido o agradecida de que la abundancia me llega todos los días de manera constante, fácil y sin esfuerzo. Lo repito. Ahora estoy muy agradecido, agradecida, de que la abundancia me llega todos los días de manera constante, fácil y sin esfuerzo. Eso yo lo tengo en un cuadro, me gusta pintar, me gusta dibujar. Yo lo pinté en un cuadro bastante grande y lo tengo aquí en mi sala. Como hacia la cocina. Yo voy todos los días a la cocina, mañana, tarde y noche, desayuno, como y ceno. Y cada que voy, lo leo. Lo leo, lo leo, lo leo. Eso está trabajando todo el tiempo en mi subconsciente. ¿Ok? Incluso lo tengo en mi celular. En mi celular, en cuanto abro el celular, lo repito y lo leo. Y ese día pasan cosas importantes. Dinero inesperado llega a tu vida. ¿Cómo? Estás trayendo la abundancia inconscientemente. ¿Ok? Empieza a hacerlo. Y esa semana me cuentas. ¿Ok? ¿Cómo te va a ir? Me cuentas. Yo te lo voy a poner también ese decreto ahí, ¿ok? Para que lo tengas. Pero si ya lo escribiste, aquí tenlo. Somos pensamiento y emoción. Como pensamos, atraemos. Es necesario que, por favor, pongas mucha atención. Pensar cosas positivamente. Nos condicionamos para el éxito, ¿ok? Es importante. Ordenar nuestros pensamientos negativos. Por cada cosa negativa, hay que desbloquearla. Pensar 2 cosas positivas. Eso es muy importante. En las 3 primeras y 4 semanas, tú vas a empezar a ver los resultados. Te lo digo, si tú ves de primer día 1 o 2, lo estás repitiendo y no ves ningún cambio, no ves dinero inesperado que llega, porque eso pasa, dinero inesperado llega. ¿Cómo? Tú espéralo, va a llegar, ¿ok? Agradecimiento cada día, agradece todo lo que tengas. Cada mañana, gracias por mi vida, gracias por mis hijos, gracias por mi cama, gracias por mi casa, gracias porque tengo un techo, agradece todo. El agradecimiento te lleva a eso, a tener más, a recibir más. ¿Ok? Que sea un hábito para ti en cuanto te levantes. Es el estado alfa en el de la creatividad, pero también lo desarrollas agradeciendo y es maravilloso.
¿Ok? Punto inicial del éxito. Un tablero de visión también. ¿Qué es lo que tú quieres? Todo lo que te dije, todo lo que tú necesites, lo que tú quieras que llegue a tu vida, un carro nuevo. Hay que también poner a detalle, hay que especificar lo que queremos. Un tablero de visión, es decir, una foto del carro que quieres, una foto de la casa que quieres, una foto del trabajo como lo quieres, una foto, trata de ser visual, de que tu subconsciente enfoque las cosas visualmente. Ese es un tablero de visión. Que también junto con este decreto diario que vas a poner en donde te dije, en donde lo veas cada mañana, ahí vas a poner también tu tablero de visión con todo lo que tú quieras que pase en tu vida, ¿ok? Ser representativo, pueden ser escrito, ahorita te voy a decir cómo se manifiesta, ya te digo. 30 días consecutivos es lo que te pido, nada más que hagas esto que te voy a enseñar 30 días consecutivos, mínimo. Si lo quieres hacer un hábito y hacerlo diariamente, yo lo hago diario, más de 30 días lo he hecho. Y hay cambios muy significativos en mi vida. De verdad que los hay. Y te los va a ver en la tuya también. ¿Ok? Nunca pedir desde la necesidad. Nunca se dice, no se dice puedo, se dice debo. ¿Ok? O gracias por, agradeciendo siempre. Hay que tener también la disposición de cambiar. Los pensamientos negativos se irán de tu cabeza. Con la disposición de cambiar, todo lo negativo se va a ir de tu cabeza, ¿ok? Yo te lo aseguro. Hay que tener siempre también una intención bien clara de lo que se quiere, porque nosotros mismos saboteamos nuestra riqueza, nuestra abundancia, el que pasen las cosas. Quieres algo, pero por dentro, no, es que no lo merezco, es que la otra persona lo merece más. No, pues que si vas a una entrevista de trabajo y el otro va mejor vestido, no, pues se lo van a dar a él. Entonces, ahí tú te estás condicionando a no tenerlo, ¿ok? Siempre bien seguro, la intención bien clara de lo que quieres. La claridad es poder ser muy detallados, ¿ok? Hay que ser muy detallados. Mi intención, por ejemplo, aquí un ejemplo bien clarito, bien rápido. Mi intención es ganar $1,000,000 este año. Mi intención es ganar $5,000 diarios. Mi intención es ganar. Nos enfocamos en el dinero. Nos enfocamos. Tu mente tiene que consentirlo. Tienes que ser medible también y coherente, ¿ok? No puedes pedir 5 millones ahorita, pero ¿de dónde lo vas a tener? A menos que sea una lotería. Entonces, hay que ser coherentes también con lo que pedimos, ¿ok? Hay que sacar por ahora el dinero de la ecuación y por un momento pensar sin el dinero, ¿ok? Y si lo cambiamos de la manera que es lo que realmente queremos en la vida, por ejemplo, eso que yo dije o mencioné del dinero, se cambia a dar a conocer mis cursos y mis experiencias a millones de personas, yo ahí quité la parte del dinero, ¿ok? Entonces, mi intención es dar a conocer mis cursos y mi experiencia a millones de personas. Seguro que voy a tener $1,000 diarios, ¿ok? Ok, entonces hay que ser claros y coherentes con nuestras intenciones, ¿ok? Colocarlo todos los días, ¿ok? Se pone, por ejemplo, ahí te va, te voy a empezar a decir, ten tres, por favor, tres peticiones o lo que tú quieras que se cumpla en tu vida, ¿ok? Se puede decir, por ejemplo, estoy muy agradecido, siempre agradeciendo, en presente y en afirmativo, ¿ok? En presente, como si ya lo tuvieras, como si ya fuera tuyo. Como si ya estuviera en tus manos, como si ya estuvieras en esa casa, como si ya estuvieras en ese carro nuevo, oliendo ese olor a carro nuevo, viendo que tu casa la tienes, pero estás remodelando la cocina, oliendo de lo mejor ese polvito de la remodelación. O sea, métete en ello, ¿ok? Eso es muy importante. Estoy muy agradecida ahora de que mis cursos, yo te estoy dando mi ejemplo, tú lo puedes cambiar a los tuyos, de que mis cursos se venden a millones de personas diariamente. Estoy muy agradecida ahora de que la casa donde vivo es mía, está remodelada y está pagada, ¿ok? Algo así lo puedes decir. Estoy muy agradecida ahora de ayudar a millones de personas en todo el mundo. Estoy muy agradecida ahora de que tengo mi carro, especifica el modelo, el año, el color, todo lo que quieras, y está estacionado en mi cochera, ¿ok? Así, tal cual, pero agradeciendo por ello. Y visualízate con tu carro en la cochera, visualízate abriendo la puerta del carro, visualízate oliendo ese olor a nuevo, visualízate con 20 millas en el carro, visualízate todo lo que tú quieras, siéntelo, vívelo como si ya lo tuvieras, ¿ok? Eso es importante. Reglas de la mente, muy importante. Pensar en el sentimiento, ¿ok? Detenerlo, como si ya lo tuvieras, como si ya fuera tuyo, cómo te sientes al tenerlo, ¿ok? Tu corazón y tu mente tienen que estar coordinados.
anclar ese sentimiento. Eso es bien importante para nosotros, ¿ok? Tenemos que hacerlo de esa manera. Emociones saboteadoras, o sea, lo que no te deja, el sentimiento de pensar que no es tuyo, la tristeza, si vas a algún lado, si vas a una a cita de trabajo, ¿ok? Pero vas, estuviste llorando, estuviste peleando con pareja y vas un poquito sentimental y vas, ese sentimiento no te va a ayudar a tener ese trabajo, ¿ok? Por más positivo que vayas, o por más la intención que tengas, gracias Lau, por más intención que tengas de tener ese trabajo, esa emoción saboteadora de sentimiento negativo, de haber llorado, no te va a ayudar nada. Pues hay que saber cambiar esas emociones para entonces cambiar nuestra realidad y nuestra abundancia, ¿ok? Bueno, entender cómo tu cuerpo se siente con estas emociones, eso es importantísimo. Debes creértela con el cuerpo. Gracias, Victoria, gracias. Anclar las emociones, ¿ok? Debes de enderezarte. Nunca pedir algo en sentimiento todo aburrido, todo jorobado, todo mal vestido, todo, no sé, sin haber comido, con hambre, no. Enfócate, hazte un buen desayuno y entonces empieza a anclar las emociones. Enderezate, tus hombros atrás, una sonrisa, visualizando todo como lo quieres, ¿ok? De esa manera, entonces, con esa sonrisa en tu boca es como vas a empezar a manifestar, ¿ok? Con ese sentimiento, con esa alegría, con esa intención es con la que vas a manifestar. En esa posición, entonces, de hecho, ponte ahorita en ese momento. Pon tu espalda recta, pon tus hombros atrás, acuérdate de algo lindo, de algo bonito, eres linda, eres bella, eso es para ti. Eres lindo, eres bello, eres hermosa, eres suficiente, soy suficiente, dítelo en ese momento, soy suficiente, ¿ok? Y siéntelo. Ok, ahora con ese sentimiento, con esa sonrisa que tienes, trata de deprimirte, trata de llorar y no vas a poder, ¿ok? Entonces, esas emociones saboteadoras no van a poder estar contigo cuando tú tienes un sentimiento diferente, cuando tienes cuando anclaste una emoción positiva en tu cuerpo, desde tu cuerpo habla. Somos pensamiento y emociones, pero también nuestro cuerpo habla y atrae, ¿ok? Una seguridad de ir a un trabajo y estar fuerte y estar consciente y estar feliz de que ya te visualizaste en ese empleo, seguro te lo dan. ¿Ok? Pero vas con la negatividad y con el pensamiento, con el pegado aquí, no puedo, no es mío, entonces no, segurito que no te lo dieron. ¿Ok? Entonces hay que ver, hay que anclar emociones también con el cuerpo. ¿Ok? Recordar es volver a vivir. Aquí te voy a biodescodificar, pero hay que recordarlo con otra actitud. ¿Ok? Eso es importante. Si tú recuerdas algo negativo que te hicieron y lo vuelves a recordar y vuelves a sufrir y vuelves a llorar, ¿ok? Estás anclando emociones negativas y estás atrayendo lo mismo. Si era una persona, si era un hombre, si era una pareja, vas a atraer otro hombre, otra pareja muy similar, ¿ok? ¿Por qué? Porque no estás dejando esa emoción, ese recuerdo, eso negativo. Estás recordando, pero viviéndolo en presente. Estás atrayendo lo mismo, ¿ok? Entonces hay que recordar, pero recordarlo con otra actitud. Gracias, gracias por eso, pero no. Lo nuevo viene ahora para mí. Gracias porque tú te fuiste y recibo a una persona diferente. Gracias porque esa casa no era para mí y recibo una nueva casa, un nuevo hogar. A lo mejor eso no era lo adecuado, no era la colonia adecuada, no era... Depende, ¿ok? Siempre justifica algo positivo para que algo bueno venga, ¿ok? Dejar ir y regresar a ti. Eso también es importante. Sé feliz y mantente ocupado en tu vida. No te aferres a nada ni a nadie. Aquí es importante trabajar con la liberación, cortando, cerrando ciclos con situaciones y cortando y liberando personas. También las personas nos anclan. Hay que tener cuidado. Si tú empiezas a manifestar, pero tienes una pareja muy negativa que hasta se burla de lo que estás haciendo, tenlo por seguro que no vas a progresar, ¿ok? A veces hay que decir no, hay que decir basta, o ponte en tu espacio sagrado y ahí hazlo. Si sientes que alguien está trabajando en tu contra, si está saboteando lo que tú hagas, hazlo. Desde que te lo creas tú, es lo que vas a manifestar y es lo que vas a crear, ¿ok? Entonces, cambiar el cerebro es muy fácil de hacerlo. Decir, fíjate bien, decir lo que se quiere, nunca lo que no se quiere. Fíjate la diferencia. Yo no quiero sentirme triste. Y hasta mi cara cambia. Yo no quiero sentirme triste. Y estoy sintiéndome triste. ¿Ok? Entonces ahí te vas a sentir triste. Pero a diferencia de que si yo digo, aquí es diferente, fíjate. Estoy agradecida de sentirme libre, feliz y plena. Estoy agradecida de sentirme
libre, feliz y plena. Para nada mencioné la palabra triste y hasta mi cuerpo cambió. ¿Ok? Entonces hay que tomarlo de esa manera también. Lo que estás pidiendo también que tu cuerpo lo pida y lo sienta. ¿Ok? Y con esa emoción así lo vas a pedir, lo vas a manifestar, lo vas a sentir, lo vas a hacer tuyo. ¿Ok? Reprogramar el inconsciente. Aquí es importante. Yo puedo, aunque creas que no puedes. Solo dilo y repítelo. ¿Ok? Terminarás creyéndotelo. ¿Ok? Eso es importante. Siempre obtengo lo que quiero. Todo para mí es positivo. Todo se resuelve positivamente para mí, lo que quieras, pero siempre créetelo. ¿Ok? Aquí todo va, solo dilo y repítelo, y el subconsciente es el que tenemos que cambiar. El subconsciente cambia en mínimo 15 días. Una adicción, algo repetitivo, algo negativo, tiene que llevar 45 días. ¿Ok? Entonces, por eso digo, mínimo 30 días, refuérzalo 45 días y síguelo haciendo. Y tú vas a ver los cambios desde las tres primeras semanas. De verdad que lo vas a hacer. ¿Ok? Las cosas cambian para ti. Cambias la energía, cambias el universo y todo actúa a tu favor. ¿Ok? Elimina todo aquello, como te dije, que se interponga. Incluyendo personas. Corta lazo kármico con liberación con personas que ya no sirvan en tu vida. Que solo te estén anclando. Que no te dejen avanzar. Libérate y libéralas. ¿Ok? Siente que ya lo tienes. Sentir que lo tienes. Utiliza la repetición, como te dije. Ojo con tu comunicación interna. ¿Cómo te juzgas? ¿Cómo te limitas? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te quieres? ¿Cómo te amas? Tiene mucho que ver. Gracias, Liz. ¿Cómo te quieres? Si tú sientes que esa es la parte, que ese es tu mayor problema, hay que trabajar con la meditación en el espejo. ¿Cómo hacerlo? ¿Ok? Si no es lo tuyo, espérame tantito que le voy a dar la recomendación a quien sí lo necesite. Visualizarte en un espejo todo completito tú. ¿Ok? Todo. No te juzgues, solo visualízate. Busca una cosita pequeña a la vez. Tus ojos, por ejemplo, o tu pelo. Amo mi pelo. Y poner un papelito y pegarlo en el vidrio de tu baño. Y esa semanita, trabajar con tu pelo, ponerlo lindo, enchinarlo así bonito, si está chino, alaciarlo bonito, si está lacio, lo que sea. Dedícate solo a eso. Y amo, hasta que digas, ay sí, mi pelo es lindo. Entonces ya cámbiale. Ahora, amo mi boca. O amo mis ojos, o amo mis manos, o amo mis brazos, amo mis lonjitas. ¿Por qué no? Porque de ahí nacieron mis hijos, ¿ok? Y tengo a mi nieto, y de ahí de todo lo que quieras decir, ¿ok? Sácale algo positivo a cada cosa tuya, y ponlo, y créelo, y quiérelo esa semana, y sóbalo, y agradécelo, y píntate las uñas. O sea, hasta que tú te vuelvas a ver en ese espejo y veas a una persona diferente. Amo, me amo yo. Te puedas tomar fotos y las disfrutes. Entonces, ahí ya puedes trabajar. Ahí ya no te vas a estar saboteando. Entonces, esa ya no te vas a estar juzgando. Ya no te vas a estar limitando. ¿Ok? Porque ahí también viene. Ese es nuestro pensamiento. Nos estamos limitando inconscientemente. Pero también a veces es de infancia. Que tu mamá te decía que fea que eres, que gorda, que esto, que el otro. Entonces, también hay que trabajar con eso. Con el perdona papá y mamá. También tengo la meditación si quieres hacerlo y reforzarlo. ¿Ok? No te juzgues entonces, ¿estamos? Meditación en el espejo, ya te lo hiciste, hay que trabajarlo si es tu caso. Cuidado con tu percepción, no esperes nada para que no te decepciones también, ¿ok? Tú solo trabaja en ello, la recompensa va a llegar solita, ¿ok? Pero hay que ayudarle, pensando positivo, acomodándonos, pidiéndolo, manifestándolo, creándolo, queriéndolo, disfrutándolo como si ya lo tuvieras, ¿ok? Imagina tu realidad, visualízate, siéntete, disfrútalo, ¿ok? Vamos a hacer un ejercicio bien rapidito, ¿ok? Ahorita vas a llevar una mano al corazón, o las dos si quieres, pon tu mano en el corazón. Piensa en un momento grato, piensa en el nacimiento de tu hijo, en el nacimiento de tu hija, piensa en la graduación de alguien, piensa en tu boda, piensa en cuando te casaste, lo que sea. Algo lindo, algo grato para ti, ¿ok? Algo muy bonito, que lo recuerdes y te saque una sonrisa. ¿Ok? Algo que te haya hecho feliz, que te haya hecho reír, cualquier cosa. ¿Ok? Ahora puedes decir, me siento genial. ¿Ok? Me siento genial. Solo dilo, solo repítelo. Me siento genial. Uh-huh. Ahora piensa en eso que deseas, en tu carro, en tu trabajo, en tu empleo, en lo que quieras. Piénsalo. Después de decir, me siento genial, piénsalo. Piensa en eso que deseas. Siéntela, siente el coche, siéntela. Si es un coche, siente ese coche, siéntelo, siéntete adentro del coche, ¿ok? Siente el olor a nuevo, si es que quieres un carro nuevo. Siente esa casa, siente cómo te están dando las llaves, siente las llaves en tus manos, ¿ok?
Siente cómo está sucediendo. Y con ese sentimiento vas a empezar a manifestarlo, ¿ok? Y de esa manera lo vas a hacer diariamente. Puede ser una cosa, puede ser otra, ¿ok? Que sea personal, que sea tuyo. Sonríe, siéntelo, vívelo, ¿ok? ¿Qué hueles? ¿Qué sientes? ¿Qué piensas? Y agradécelo. Gracias, gracias por este coche que tengo. Y da los detalles. Gracias por esta casa. Gracias por este trabajo que merezco, que soy yo, que me pagan tanto. Que gracias, gracias, agradécelo. Manifiesta lo que quieras, sé coherente, como te dije, ¿ok? ¿Cuándo? Los estados de conciencia, ¿cuándo tenemos que hacerlo? Ya puedes poner tus manitas en donde tú quieras. Puedes quitarla de tu corazón. ¿Cuándo podemos hacerlo? Los estados, el alfa, es cuando recién te levantas. Y ahí es un momento creativo. Ahí hay que repetir las manifestaciones que te dije. Las afirmaciones o el decreto diario que te mencioné. Estoy muy agradecida de que la abundancia me llega todos los días de manera constante, fácil y sin esfuerzo. Gracias, Lili. Ese, yo se los voy a poner ahí también. Se los voy a para que lo tengas y lo pongas en tu celular o lo pegues donde quieras. O escríbelo, decóralo bonito. Si escribes, si dibujas bonito, también dibújalo. Haz uno grandote en tu sala o donde tú te la pases mayor el tiempo. En tu trabajo, ponlo en tu trabajo, ¿ok? Donde quieras, pero hazlo y ponlo diario. Entonces, eso hay que repetirlo en la mañana, que es el estado alfa, es el estado creativo. Por la noche es el estado gamma, es el superconsciente, ¿ok? Que ese es el que te va a ayudar desbloqueando chakra raíz, es el que nos va a permitir trabajar con la abundancia, con la manifestación, ¿ok? Es el estado kundalini que está relacionado con el primer chakra que acabamos de desbloquear al principio. Si no lo estuviste conmigo, ahorita ve la repetición, que eso te va a ayudar muchísimo, ¿ok? También les recomiendo, yo grabé el código judío de la abundancia, está en hebreo, pero tú repítelo, tu subconsciente lo va a entender. Lo va a analizar. Ahí vienen las palabritas en español. También, gracias Liz, lo puedes leer, ¿ok? Ese lo tengo en mi página de YouTube, en el playlist de sanación espiritual, es el segundo video. Código judío de la abundancia, ¿ok? Ese escúchalo también todos los días. Y aquí acabo de grabar en TikTok, en todos lados, los puse en todas mis plataformas, las afirmaciones diarias. Esas quiero que me las escuches diario. El mantra, el decreto diario. Lo vas a ver todos los días, lo repites a la hora que quieras, a la hora que lo veas, lo repites. Las afirmaciones, mañana, tarde y noche. Y si no, solo mañana y noche, ¿ok? En cuanto te levantas y en cuanto te acuestas. Estas las afirmaciones ya las grabé, están aquí en TikTok. Pero ahorita lo vamos a repetir. Ahorita las vamos a repetir y te voy a dar la pauta para que tú repitas lo que tú desees que se manifieste, ¿ok? Te voy a decir cómo. Entonces, eso es lo que vas a hacer, lo vas a escuchar. Una y otra vez, 30 días seguidos, desde las tres primeras semanas vas a ver la diferencia. Desde los tres primeros días vas a empezar a ver dinero, cambios en tu vida, positivos, ¿ok? Pero te voy a dar cuatro consejos bien importantes que hay que complementar. Todo este trabajo que te acabo de enseñar hay que complementarlo con cuatro consejos bien importantes. Cada día aprende algo nuevo, lee algo nuevo. Yo te recomiendo leer. El leer te va más, pero leer cosas que te sumen. ¿Ok? No notas amarillistas. No. A un libro, lee algo que o vea un curso que te interese, algo importante, algo que te ayude a crecer, ¿ok? No vayas a cursos y a cursos y a cursos y al rato no sepas nada. Si vas a un curso, aplícalo desde el día uno. Lo que aprendiste, aplícalo, por favor, ¿ok? Ese es el primer consejo que te doy. Organízate, planea tu día, tu semana. Por día hazme tres objetivos. Tres objetivos por día y cúmplelos, ¿ok? Cúmplelos, por favor. Tres objetivos por día. En tu calendario, hazme tres objetivos principales y cúmplelos. En tiempo, en horario como lo tienes y espacio, ¿ok? Por favor, deja lo demás y así como tú lo, porque se supone que lo vas a planear una noche antes. Descansa también. El descanso podría implicar el que hagas ejercicio, el que entre tareas, te desestreses un ratito. Te acuestes un ratito, te tomes una siesta, te dediques a ti, descánsate, 5 minutos, 10 minutos, si este es ejercicio, media hora, una hora, pero que sea tiempo para ti. Eso es descansar. El ejercicio te lleva a descansar, porque te va a ayudar a desintoxicarte, a sacar toda esa negatividad que traes del trabajo, de la casa, de donde sea. También te lo recomiendo. Y por la noche, el cuarto consejo, por la noche planea el día siguiente. Son los cuatro consejos que te recomiendo y que yo hago todos los días. Todos los días. Yo no hago solo tres objetivos, hago más.
¿okay? Y trato de cumplirlos, mínimo tres. Si sé que voy a estar muy saturada en trabajo, hago tres nada más, pero los cumplo en tiempo y espacio. ¿Okay? Tener tú también ¿cómo te dije? Tener tú, puede ser un board, puede ser algo visual de lo que tú necesitas, las fotos de lo que quieres. También eso lo vas a tener que tener, lo vas a tener que poner en tu sala, en tu cocina, donde vayas el primer hora del día. ¿Okay? Y donde pases y pases y lo estés viendo. ¿Okay? Hay que visualizarnos lo que queremos. Entonces, los cuatro consejos que te dije, las afirmaciones de dinero o de abundancia que ya te puse aquí en TikTok y en todas mis plataformas, el código judío de la abundancia los vas a escuchar. Las afirmaciones en la mañana y en la noche. El código judío solo en la noche si quieres, por favor. ¿Ok? Cuando ya te estés acostando, te relajas y te lo pones. ¿Ok? Y de paso, pues ahí aprendes una que otra palabrita en hebreo. ¿Ok? Sería muy bueno. Vamos a hacer las afirmaciones. ¿Ok? Vamos a hacer las afirmaciones. Estas están basadas en el curso de Natalie Hoffman. Son maravillosas. Son maravillosas. Yo le agradezco porque me ha servido muchísimo y ahora se las comparto. ¿Ok? Son maravillosas. Entonces, igual, descrúzame piernas, descrúzame manos, que vamos a manifestar, hacer las manifestaciones de la abundancia. ¿Ok? Entonces empezamos. Esa ya te dije, la tengo grabada ahí, la vas a hacer en la mañana y en la noche. Empiezas conmigo. Ten ahí anotadito tus tres afirmaciones que tú quieras implementar con estas que yo te voy a hacer. La que ya tengo grabadita, le puedes al final agregar tus afirmaciones. ¿Ok? Entonces empezamos. Agradezco ahora por mi vida. Repítelo conmigo, fuerte y claro. Agradezco ahora que soy rica. Agradezco que tengo éxito ahora. Agradezco ahora que traigo dinero fácilmente y sin esfuerzo. Agradezco ahora que tengo confianza. Agradezco ahora que el dinero me llega fácil y sin esfuerzo. Agradezco ahora que soy hermosa o soy guapo. Agradezco ahora que tengo confianza, que tengo poder y que tengo fuerza. Agradezco ahora que el dinero me llega fácil y sin esfuerzo. Agradezco ahora que el dinero llega a mí fácilmente. Agradezco ahora que la abundancia fluye a mí fácil y sin esfuerzo. Agradezco ahora las oportunidades para el dinero que me llegan constantemente. Agradezco ahora que tengo éxito financiero. Agradezco ahora que soy multimillonario o multimillonaria. Agradezco ahora la confianza que tengo. Agradezco ahora porque el dinero me llega fácil y sin esfuerzo. Agradezco ahora porque todo siempre sale a mi favor. Agradezco ahora de que depositan cientos de miles de dólares en mi cuenta bancaria cada mes. Agradezco ahora que tengo éxito, soy próspera y soy exitosa. Agradezco ahora el éxito y que soy multimillonaria. Agradezco ahora que tengo confianza, soy feliz, soy rica. Agradezco ahora que soy una emprendedora exitosa. Agradezco ahora que el dinero llega fácil y sin esfuerzo. El dinero llega fácil y sin esfuerzo. El dinero llega ahora fácil y sin esfuerzo. El dinero me llega fácil y sin esfuerzo ahora mismo. El dinero me llega fácil y sin esfuerzo ahora mismo. Vas a agregar lo que tú desees ahora. Estoy agradecida ahora de... Repite lo que quieras que pase. Estoy agradecido ahora de... Estoy agradecido ahora en presente y en afirmativo tu petición de que tengo confianza, soy feliz, soy exitosa. Agradezco ahora que el dinero me llega fácil y sin esfuerzo. Agradezco ahora que el dinero me llega fácil y sin esfuerzo. De esa manera, ¿ok? Y ahí puedes agregar todas las peticiones de abundancia que tú desees, en presente y en afirmación, agradeciendo por ello, detalladamente lo que tú quieras tener, ¿ok? Gracias por, y cuando en la sensación, ahorita trabajamos con emociones de agradecimiento, ¿ok? De felicidad,
de atracción, de poder, todo esto, cuando tú lo repites con ese sentimiento positivo, visualizando como si ya lo tuvieras, como si ya fuera tuyo, va a ser y va a cambiar tu vida. Es maravilloso, ¿ok? Así de sencillo, así de fácil. Es un resumen de una clase exhausta de manifestación. Pero si tú lo haces, yo ya te lo grabé aquí, ya lo tengo aquí en TikTok, ya lo tengo en YouTube, ya lo tengo en todos lados. Las afirmaciones de dinero que quiero que me hagas en la mañana y en la noche, ¿ok? El código judío de la abundancia quiero que me lo escuches cada noche, ¿ok? Esos son las... Y también el decreto, por favor, el decreto diario. Estoy muy agradecido ahora de que la abundancia me llega todos los días de manera constante, fácil y sin esfuerzo. Eso lo escribes, lo pones en un cuadrito, lo pones en el celular, donde tú quieras. ¿Ok? Y lo dejas y lo ves todos los días, a toda hora, todo momento. Ese tienes que verlo todo momento. Van a venir los cambios a tu vida. Así como ya lo repetiste ahora conmigo, ya lo empezaste a ver desde hoy, desde esta semana, van a empezar a ver cambios positivos en tu vida. ¿Ok? Pero ahora sigue con ese patrón, visualizando, creyendo. ¿Ok? Ahora quiero escuchar qué les empezó a pasar. Sí, gracias. La donación por cel. Sí, para... Sí, la donación es por cel. Sí, tiene, ahí está mi número de teléfono aquí en TikTok. Aquí está mi número. Es, ahí lo puedes mandar por cel o a mi PayPal. Sí, si no vives acá en Estados Unidos, porque la, en otro lado no tienen cel. Ahí a mi PayPal, en mi página web, hasta abajo vienen donaciones. Ahí dice donaciones y está un corazoncito rojo. Ahí le picas y te da directo a mi PayPal. Este cursito pequeño es por donación. Yo no les cobro nada. Es intercambio de energía. Es abundancia, es manifestación. Se te multiplica 70 veces 7. ¿Ok? Gracias, gracias, gracias. Entonces, a empezar a manifestar, a empezar a escucharlo. Ahorita ya lo hiciste. Mañana. Vas a hacer a las 8 de, a las 8 de, 8 de la mañana u 8 de la noche, vas a hacer el decreto, las afirmaciones, a las 8 de la mañana vas a estar manifestando, agrega, vas a escuchar la que yo tengo ahí y vas a agregar las que tú quieras, ¿ok? Gracias o agradezco ahora lo que quieras, escribe las 3 o 4, manifiesta lo que quieres que pase en tu vida, agradezco ahora, ¿por qué? Y escríbelo detalladamente. Agradezco ahora porque en presente y en afirmativo, visualizando, sintiéndola, por favor, a las 8 de la mañana mañana o a las 8 de la noche, lo vas a hacer. Lo puedes hacer a las 8 de la mañana y a las 8 de la noche. Es más fuerte. Incluye lo que tú necesites, lo que tú quieras. Nunca desde la necesidad. Siempre agradeciendo. Gracias por y lo que tú quieras. Gracias por. Inclúyelo al final de las afirmaciones que tengo, que lo vas a repetir a las 8 de la mañana, a las 8 de la noche, ¿ok? Y después también, escucha en ese mismo horario el código judío de la abundancia, a las 8 de la noche. Si no puedes, alguien me decía que iba a estar en un temazcal, hazlo a las 8 de la mañana. El código de la abundancia también escúchalo, escúchalo, visualizando lo que quieras. Con, como te dije, la postura corporal es importante en ese momento, ¿ok? Manifiéstalo con postura corporal, sintiéndolo, visualizando algo lindo, como si ya fuera tuyo, sonriendo. Es importante tu cuerpo, es importante tu postura, es importante la emoción que vas a sentir al estarlo haciendo a las 8 de la mañana o a las 8 de la noche mañana, ¿ok? Puedes poner también cuatro elementos, representación, hacer como un tipo de ceremonia. Lo puedes hacer en tu casa, tú solito, ¿ok? Lo puedes hacer viendo hacia el norte, ¿ok? O viendo hacia el este, también es creatividad, o hacia el norte, nunca hacia el sur, ¿ok? Siempre viendo hacia el norte o hacia la salida del sol. El este es la salida del sol o el norte también. Es este Espíritu Santo, es creatividad, es positividad, es abundancia también. ¿Ok? Entonces, tu petición, puedes poner cuatro elementos, representación, agua, fuego, tierra y aire, ¿ok? Entonces, lo pones y listo, empiezas a manifestar. Como te acabo de enseñar, con la mano en tu corazón, repite las afirmaciones, agrega las tuyas, 3, 4, no importa, agradeciendo por ellas. Y visualízate en eso. Y me cuentas, por favor, ahí en las afirmaciones quiero ver tus comentarios. Quiero ver cómo te fue, cómo te empezó esta semana. Regresa y pónmelas. Regresa y dime los cambios que obtuviste. Dime los beneficios que obtuviste. Dime el dinero inesperado que te llegó. ¿Sale? Bueno, yo voy a estar al pendiente en las plataformas. Esto lo voy a grabar en YouTube a ratito también, igual que los horóscopos, para que lo tengan no solo para mañana, no solo para el portal 8888 de manifestación de agosto 8 del 2024 a las 8 de la mañana o a las 8 de la noche. No, diariamente. Esto es para que lo hagas diario.
¿Ok? Aquí se abre el portal, pero de ti depende que ese portal siga abierto para ti a la abundancia, ¿ok? Y este mes lo puedes hacer todos los días, mañana y noche, mañana y noche, ¿sale? Voy a leerles aquí rapidito, solo por mi página, sí, gracias, no, al contrario, Lupita Aguilar, un gran placer. Ah, ok, lo va a dejar grabado, sí, lo voy a dejar grabado, Sandrita Ríos, pues nada más así como está, sí, de preferencia recto siempre, recto, pisando descalzo, descalzas, descalza sus manitas arriba, manifestando, creando lo más recto que se pueda, en la postura corporal tiene mucho que ver, ok, así como estoy yo, Sammy, claro que sí. Ah, voy a leer por qué 8-8, es el portal 8, 8 es abundancia, ¿ok? El 8, pero ya se abre portales, día 8 del mes 8, del año 8, que 2024 suma 8, a las 8 de la noche, 8 de la mañana, Martita Parra, ¿ok? Me sentí muy bien, gracias, qué maravilla, esto es maravilloso, ¿cuántas veces? Ale, mañana y noche, solo el decreto diario, ese lo puedes hacer a toda hora. Está rapidito, estoy muy agradecida ahora de que la abundancia me llega todos los días de manera constante, fácil y sin esfuerzo. Estoy muy agradecida. Y si lo tienes como yo en el celular, entonces lo estás viendo cada que ves el celular, que lo vemos todo el rato, todo el día, toda hora. ¿Ok? Se siente como vibra. Sí, todo esto es maravilloso. Atraemos, es vibración energética. Y mañana en Portal 8 es maravilloso. ¿Ok? Mis perritos me empezaron a ladrar. Es que ellos sienten la energía. Toda esta energía es maravillosa. ¿Ok? ¿A dónde está su número de WhatsApp para enviar la donación? Aquí, arriba en mi perfil, dale clic en Nancy y ahí viene número de teléfono. Ahí está mi número de teléfono, 702-415-3887. ¿Sale? Mañana se vuelve a desbloquear. ¿Sí? Lam, ¿cuántas veces? 15, 21, 33 o 45 veces o hasta 108 si tú lo quieres. Pero con 15 es suficiente si lo vas a estar haciendo diario cada mañana. Te recomiendo que lo hagas en la mañana, Lam, para que desbloquees tu chakra raíz, que ese es el que nos bloquea o nos impide que nosotros podamos manifestar. Lam. Lam desbloquea chakra raíz y activa energía kundalini. Entonces la manifestación va a ser más fuerte. Si tú también sientes que de plano sientes que tienes bloqueos en otra vida por pobreza o por riqueza o bloqueos de pobreza, anúlame votos. Aquí tengo también en mi perfil la anulación de votos. Te ayudaría muchísimo, ¿ok? De verdad, va a cambiar tu vida. Vas a empezar a trabajar con la manifestación y va a ser muy, muy bueno para ti y para tu familia. Ah, ok. Entonces, perfecto, señoritas y señoritos. ¿Lo puede repetir? Sí, una vez más, porfa. ¿Qué cosa? ¿Qué repites? Ok, ahí tengo las afirmaciones. Ya las tengo grabaditas aquí en TikTok. Ya lo subí anoche, ok, para que lo estuvieran ahorita cuando yo lo estoy diciendo. Ahorita lo dije yo, lo repetí yo, pero ahí la tengo grabadita. Ahí está, bájala, ponla en tus favoritos para que la tengas todo el tiempo. Por favor, ¿ok? Ponle en favoritos, compártesela a todos tus familiares, amigos, a tus hijos. Por favor, nomás enséñales cómo hacerlo, visualizando lo que estás manifestando. Ahí agregas al final lo que tú quieres manifestar. Gracias por y manifiéstalo en presente y en afirmativo. Como si siéntelo. Lo importante es sentirlo. Pero después de desactivar o desbloquear tu chakra raíz con LAM. En la mañana es el LAM. ¿Ok? En la mañana repites también después del LAM las afirmaciones de dinero. En la noche también repite las afirmaciones de dinero y el código judío de la abundancia que tengo en YouTube. En mi página, en mi playlist de sanación espiritual es el segundo video. Maravilloso, maravilloso. ¿Ok? ¿Lo puede repetir? Repítalo, por favor. ¿Lo repite, por favor? Sí, Amapolita. Ya está ahí. Ahorita en cuanto yo termine se me van a repetirlo. ¿Ok? Y mañana lo puedes repetir. Mañana, tarde y noche. Es maravilloso, pero especialmente a las 8 y a las, entre las 8 y las 8, las veces que tú quieras, ¿sale? Lo pueden repetir. Y repito el decreto, yo creo que es el que quieres que repita. Estoy muy agradecida ahora de que la abundancia me llega todos los días de manera constante, fácil y sin esfuerzo. Se los voy a subir también por ahí. Estoy muy agradecida ahora de que la abundancia me llega todos los días de manera constante, fácil y sin esfuerzo. ¿Ok? Eso hay que ponerlo, escribirlo, tómale una foto y ponlo en tu celular. ¿Ok? ¿Qué es lo que dibujo y repito todo el tiempo? El decreto diario. Estoy muy agradecida ahora de que la abundancia me llega todos los días de manera constante, fácil y sin esfuerzo. Estoy muy agradecida ahora de que la abundancia me llega todos los días
de manera constante, fácil y sin esfuerzo. Eso es lo que vas a dibujar, eso es lo que vas a repetir todo el día, toda hora. ¿Ok? Ajá, lo ven en YouTube. Sí, gracias. Mavi feliz, claro. Entonces, listo, ya acabo los horóscopos, ya están. Ahorita los voy a grabar también. Eso fue a las 5, ahorita a las 6 será la clasecita de abundancia, ¿ok? Así es, Linanita. Estoy muy agradecida de que la abundancia me llega todos los días de manera constante, fácil y sin esfuerzo. Te faltó. ¿Ok? Aquí está, Lilianita. Ahí lo tiene. Linanita Ave ya lo puso. Gracias, Linanita, por ayudarme. Y sin esfuerzo. Ah, lo pusiste abajo. Perfecto, Lilianita. Gracias. Aquí Lilianita lo puso también, ¿ok? Perfecto. Yo me voy. Si quieren hacerme alguna donación, se los agradezco mucho ahí a mi cel o a mi página de PayPal. Se los agradezco mucho. Es donación, se les multiplique 70 veces 7. Ya lo repito, ya lo grabo yo. Los horóscopos lo vuelvo a poner ahí en YouTube y también esta clasecita. Bendiciones. Que tengan linda noche.